Sí, aquí estoy otra vez para explicarte por qué han salido estas 5 nuevas cartas héroe. Quizá alguno de vosotros ya sabe el porqué, pero seguramente habrá muchos otros que no, o quizá no sabéis todos los detalles del por qué han salido. Así que aquí estoy yo para explicaros una vez más todo al dedillo. El vídeo anterior que hice sobre esto tuvo 13.000 me gustas, así que si este supera el anterior sería una cosa increíble. Así que no digo nada más, solo que confío en vosotros, lo podremos superar. Quiero empezar hablando de Eriksen, el jugador danés, que hizo un auténtico partidazo, fue un espectáculo. Pero primero os pongo en situación. Partido de ida, Dinamarca 0, Irlanda 0. Partido de vuelta, que es el por qué le han sacado esta carta a héroe. Jugaban Irlanda contra Dinamarca, partido de vuelta de repesca para ir al Mundial, de la fase europea. Irlanda se adelantó en el marcador, se puso 1-0, pero Dinamarca consiguió remontar ese partido que finalmente ganó 1-5. Pero es que Eriksen marcó 3 goles en ese partido. Marcó el 1-2, el 1-3 y el 1-4. Y encima no fueron goles así cualquiera, no, no. Fueron auténticos golazos como estaréis viendo por pantalla. Eriksen fue el auténtico líder de la selección danesa y gracias a él su selección está clasificada para el próximo mundial. El siguiente es Sadio Mané, que antes de empezar a hablar de su carta héroe, quiero explicaros, o sea, el por qué se ha disputado este partido. Me dirás, ¿un partido normal? No, no es un partido normal. Este es un partido repetido, porque hace un año, en el Sudáfrica-Senegal, que es este partido que se jugó, hubo mucha polémica arbitral, el árbitro señaló un penalti que no era, que dio en las piernas y pitó como mano, en fin, que después de muchos meses decidió que este partido se tenía que repetir. Así que este es un partido repetido, que el año pasado ganó Sudáfrica 2-1 y en este caso ganó Senegal 0-2, pero que fue clave para que Senegal se clasificase para el Mundial. No sé cuántas veces habrá pasado esto en la historia del fútbol, que se repite un partido, pero es una cosa muy rara, muy curiosa, y ahora voy a explicar de la carta de Mané, que, como he dicho, ganó Senegal 0-2 en Sudáfrica, y gracias a estos 3 puntos, Senegal se clasificó automáticamente, aun quedando una última jornada por disputarse, y Mané dio la asistencia del primer gol, una asistencia espectacular que hizo que Saco marcase el primer gol, y además Mané también participó en el segundo gol, que fue en propia, pero él estuvo por ahí disputando la pelota, en fin, acabó entrando, y fue considerado el mejor jugador del partido, así que por este motivo han sacado su carta héroe. Le toca a Ricardo Rodríguez, que en el partido de la ida de la repesca entre Irlanda del Norte y Suiza fue el autor del único gol del partido. Fue un gol de penalti, pero bueno, el 0-1 pues fue su gol. Pero además esta carta tiene un poquito más de historia, porque en el partido de vuelta, en el minuto 91, sacó un balón bajo palos que hubiese supuesto el gol que hubiese llevado seguramente el partido a la prórroga y hubiese comprometido mucho ya la situación para Suiza. Así que marcó un gol de penalti y además salvó otro en el partido siguiente, en el minuto 91. Turno de Granqvist, sin duda uno de los héroes suecos. Gracias a él, Suecia a día de hoy está clasificada para el Mundial. En el partido de vuelta de la repesca para el Mundial entre Italia y Suecia, hizo un auténtico partidazo. Cortó miles de balones, en fin, estuvo espectacular. Sin duda fue el líder de la defensa y de la selección sueca en general. En la ida, Suecia ganó 1-0 y en la vuelta pues Italia tenía que intentar remontar ese partido y quedaron 0-0, entre otras cosas, gracias a este partidazo de Granqvist. Y del último jugador que voy a hablar es de Benatia, el central marroquí de la Juve. Os pongo en situación. Última jornada de la fase de clasificación de África. Se enfrentaban Costa de Marfil y Marruecos. Costa de Marfil tenía 8 puntos, Marruecos tenía 9. Costa de Marfil lo tenía bastante bien porque jugaba en casa, pero estaba obligada a ganar ese partido a Marruecos porque le sacaba un punto y por mucho que empatasen, pues no lo superaba. Así que Marruecos tenía evidentemente muchísima presión. Pero, ¿qué pasó? Que Marruecos ganó el partido 0-2 contra todo pronóstico, se puede decir. El primer gol fue de Dirar y el segundo fue de Benatia. Y gracias a esto le sacaron la carta héroe porque fue uno de los líderes de la selección de Marruecos. Y además, un dato que quiero añadir,
es que Marruecos no se clasificaba para un mundial desde el 1998. Así que imaginaros la euforia que se desató en el país, en fin, una auténtica locura. Si no me equivoco, este va a ser el quinto mundial que va a jugar Marruecos en toda su historia. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, a mí este tipo de vídeos me encanta hacerlos, me lo paso genial. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que me ves, pues suscríbete, y si activas la campanita ya, pues mejor que mejor. Decidme el gol que más os ha gustado, si sabíais estas historias, cuál sabíais, cuál no, en fin. Quiero que me digáis cositas y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Juan Lu de BZ protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y en discotecas. De generación en de generación, así que esta otro será eterna. Como tu suscripción, hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos. Esto parecerá cuarto milenio, derrochando adrenalina con el fin de entreteneros. No lo dudes y súmate a esta barca sin remo.